It's not the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wanted to. It isn't the mountain flowers or the morning dew. It isn't the love that brings love to you. It's the girl that makes you happy, and it's the girl that makes you blue. So listen, I shout out loud, ba Gracias, para que me acomodo el pelo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy muy contenta de estar acá en Tipos de Minas, un programa donde generalmente hablamos de un tema en particular con diferentes tipos de mujeres. Hoy vamos a hablar de un tema muy allornado, así como soy yo, allornada. <laughs> bueno, bueno. Eh, que son las redes sociales. Es un tema fascinante. Yo, por ejemplo, arroba Dalia Gutman, arroba Dalia Gutman con doble N. Seguime, 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 seguime. Soy muy Twitter. A mí amo Twitter. Me encanta, me divierte. Antes era más Facebook, en una época era mucho más, o sea, estaba mucho en Facebook, pero el problema con Facebook es que ahí está mi vieja, mi suegra, y viste que como que te empiezan a comentar todo lo que pones. Yo, por ejemplo, una vez había puesto una canción de Fito, viste, eh, había puesto eh, posteado, posteado, abuela, posteado es cuando escribís en el muro. <laughs> Había posteado la sensación de estar colgada de un avión y mi mamá me llama angustiadísima, me dice, pero ¿qué pasa, Dalia? ¿Por qué te querés colgar de un avión? ¿Qué pasa con vos? ¿Querés que, no sé, que vaya a tu casa ahora? Le digo, ay, basta. Me quiero tomar un avión para irme de Facebook. Y eh, a la que me gusta también es Instagram. Instagram, me gusta, pero como que hay algo que siento que no entiendo de Instagram. Que es que hay mucha foto de, por ejemplo, una chica haciendo el loto, la posición de yoga, y sacándose una foto así, haciendo el loto, y ponen, te empiezan a llenar de hashtag. Hashtag abuela es el numeral ese que no sabías para qué corno usarlo en el teléfono. Bueno, ahora se reusa. Hashtag relax, hashtag no stress, hashtag happiness, hashtag I love the life. ¿Qué te pasa? O sea, ya entiendo que estás relajada, ya está. Lo que no entiendo es en qué momento te tomaste el trabajo de estar relajada, agarrar tu celular y sacarte la foto para contarnos a todos que estabas relajada. Por suerte, hoy en este programa vinieron dos hashtag invitadas, hashtag grosas, hashtag estrellas de las redes, que las presentamos de esta manera acá, en hashtag tipos de minas. Ella es Instagramer y no es pura espuma. Esta licenciada se está comiendo puma. En bien es la especialista y en sus videos tiene miles de vistas. Es de su Dionistas son sus seguidores y en YouTube llegó al millón de suscriptores. Tiene selfie hasta con Michelle Obama. Esta estrella de las redes no le pesa la fama. Me quedé esperando, esto, me voy con las chicas. Me voy con las chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar, chicas. Gracias. Estoy contenta. Estar con estrellas de las redes. <laughs> ¿Cómo se llevan con este, con este mote? No sé cómo llamarlo, porque es todo para la gente grande como yo. Es todo un tema eh, que te digan, ¿a qué te dedicas? Soy youtuber, soy sí. Instagrammer. <laughs> Eh, ¿Cómo se llevan con ese rótulo? Eh, es un poco complicado que entiendan cuál es el rol, pero decimos, yo digo que soy creadora de contenidos. Digo youtuber también, he dicho youtuber hasta en la aduana de México. ¿Y qué, qué te dedicas, soy youtuber? No importa, es así, qué sé yo. Yo igual soy más sincera, yo digo que estoy choreando. ¿Eh? Ya. A mí me va más la sinceridad. Claro, porque lo tuyo es más porque es Instagrammer. Claro, encima es en inglés. Y vos hablabas del abuelo. A mi abuela no le puedo explicar esto nunca. Jamás en la vida. Jamás. No, ¿Qué haces? Y bueno, lo que me que sale. Ahora se usa mucho. Soy influencer. Soy influencer. Y te suena cuando a laburar. A ver, me... Es que, es, que es, es diferente, tal vez, los trabajos. Yo soy creadora de contenidos porque guiono, edito, actúo. Creo que el, el influencer viene después. La influencia, la manera que uno tiene de distribuir no su producto es diferente. Eso es otra cosa. Somos dos sindicatos acá. ¿eh? Ella, ah, claro. es, ah, ella es youtuber y yo soy Instagramer. Entonces acá no es un duelo. Sí, un duelo. Sí, sí, son dos cosas diferentes. Es verdad. El laburo que tienen los youtubers es grosísimo. Porque nosotros, los mirá, el sindicato Instagramer <laughs> somos, hacemos videos de 15 segundos. Claro, Ahora se puede extender a un minuto. Pero el laburo de ellos es increíble. Yo les quiero contar a la gente que quizás no está muy en la pomada, sí. que son chicas que suben contenidos propios a YouTube, ahora vamos a charla, o a Instagram, eh, ahora vamos a charlar un poco de eso y los ven cientos y miles y millones de personas. Eh, es, eh, digamos lo, los pibes ahora no, ya casi no miran la tele, miran este tipo de contenidos. Y quería cont preguntarles cómo arrancó en el caso de ustedes, cómo se les ocurrió la idea de hacer esto. Eh, yo porque estudié muchos años actuación y después diré, Acción de cine y televisión, y cuando me recibí, eh, dije, ¿y ahora qué? Porque no tenía contactos ni nada, como decir, bueno, puedo hacer un buen casting, pero no tenía esos contactos. Entonces dije, mire YouTube, es una pantalla que puede llegar a todo el mundo y me pueden ver, con la fantasía de que me viera algún productor, ¿viste? No tiene esa fantasía. Entonces guioné y eh, edité todo, actué todos los personajes en un colegio típicos en el colegio, ¿se llama? El primero. ¿Cómo se llama? Típicos, ¿Típicos? en el colegio. Conseguí un colegio, hice seis personajes diferentes. Y eh, después lo dije, la gente le gustó tanto, dijo otro, otro, otro. Y dije, bueno, vamos a hacer otro, 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 otro. Se terminó convirtiendo ese en el medio. Yo no, no pensé que iba a ser así. En su momento, hace tres años, no era tanto como ahora. Entonces dije, bueno, vamos despacio. Y al final, después se convirtió en algo gigante. Pero lo primero era para que me vean sí, y bueno, fue hace tres años, esta semana llegaste al millón de seguidores sí, sí. o oh, lo superaste sí, y la verdad es, una locura. Y, sí, no, es impresionante. Es que uno no puede darse cuenta. Es como que tenés un canal de televisión en tu casa. Claro. Porque. <laughs> en mm. todo en mi mano, porque cuando viajo también lo llevo y es como de, no sé, comparto todo ahí. Y arrancaste a los 21, me dijiste, sí, sí, cuando 21. tenías 21 años y te recibiste. ¿Y en tu caso, Belu? Mira, yo arranqué porque le quería hacer la contra a mi hermana. Ella es actriz y directora ah. y yo dije, yo voy a poder, yo voy a poder siendo <laughs> nada. Soy licenciada en Relaciones Públicas, pero cero carrera artística y. No, me empecé a filmar, mi cuenta estaba con el candadito cerradita, o sea, tenía 200 amigos que se en, realidad... en contra de las redes sociales, ponerle el candadito a tu cuenta. Bueno, sí, pero para el otro tenía Twitter, entonces claro. digo, el candadito vamos con las fotos familiares. Pero dije, ¿para qué tengo una red social con 200 amigos mentirosos? Porque de ahí <laughs> ninguno claro. se acuerda cuando cumplís años, dije, lo voy a abrir. Y se ve que gustaron las locuras estas de hacer videos. Sí. <laughs> mira qué bueno, sí, y, sí, y cuéntenme, bueno. Eh, porque me interesa mucho el, el momento en que a ustedes se les ocurre, porque después en un momento tenés tantos seguidores que no te, que te sentís medio obligada a estar todo el tiempo pensando cosas para, para seguirlos ahí. Pasa. Y, y cuéntenme cómo es un poco el proceso de, de que se les ocurre, lo anotan en algún lado. Eh, mira, hay de todo, creo que hay que aprovechar todos los momentos. Si estoy en el colectivo y de repente se me ocurre, lo anoto en el celular, estoy en la ducha casi siempre ¿En la ducha cómo haces es difícil anotar en la ducha y me, me he olvidado muchas cosas que no, digo nada después lo anoto uy qué era pero trato de ahora no si se me ocurre algo salgo y fácil viste me mando me automando un mensaje de voz yo ni siquiera lo escribo <laughs> diciendo cuál es la idea eh, es es para mí fundamental estar todo el tiempo atento porque yo hablo mucho de lo cotidiano el día a día entonces es, son cosas que nos pasan todo el tiempo y parodiar un poco eso el, lo que se trata por lo menos lo que hago yo bueno y vos lo escribís en un papel y es cómo sigue sí. eh, y después bueno digo bueno, tiene que tener una estructura un principio un, o si no directamente sketch de eso por ejemplo hay uno que llama la, tipo publicidades menstruales versus la realidad viste las, las publicidades sí. Entonces, lo que hice es diferentes sketches dentro de ese mismo tema, no uno tipo ficcionado largo, sino diferentes. Que eso es uno de los que más le gustó. Que hace poco lo subí y la pegó, tiene un millón y pico de reproducciones. Que a la gente le gustó, pero porque bueno, parodia un poco todo esto. Comparabas lo que muestran las publicidades con lo que es en la vida claro, real. Claro, como las mujeres de verdad lo pasan y como está todo tan así como lo muestran las publicidades, lo tienen que ver. Lo tienen que ver. Sí, <laughs> no. ahora lo vamos a mostrar. Sí. Y, y en tu caso, y a mí se me van a... O sea, es muy loco porque eh, yo pensé que era una persona cero creativa, pero me doy cuenta que un poquito de creatividad tengo, porque gustan los videos, pero es tal cual, es de la vida cotidiana, cosas que nos pasan, que quizás yo puedo detectarlo o que me animo a contarlo en un video. Y trato de que no me primerice nadie, ¿viste? Porque después la idea que vos tenés, la ves en Instagram. Y Ah. Yo iba a hacer este video. O sea, es yo bajón. tenía esta idea. Y tenés que hacerla. Obviamente que no puedes estar todo el día firmándote videitos, pero eso está: Snapchat. Que ahí. Otro, en otro momento sí, vamos a hablar de como, Snapchat porque este, no, es muy difícil todo. para mi generación entender lo que es, pero ya vamos a profundizar en eso. Y entonces pero como describo es? en, en la notas? calle, se te ocurre un video. Sí, yo no tengo problema en filmarme en la calle. Es sí. más, creo que por ahora no me han robado el teléfono, tengo mucha suerte, soy una <laughs> afortunada porque el 50% claro. de los videos los hago en la calle. Y me filmo en la calle, no tengo ningún... es como si estuviera sola y los grabo. Y, pero, a ver, dame un ejemplo de, de cómo se te ocurre una idea y cómo lo llevas. Y después hay todo un proceso de edición. Porque otra cosa que se jode mucho los youtubers, pero eh, lleva como un laburo que le tenés que dedicar un par de horitas. A Ella cada, sí, yo no lo tengo. A cada claro, video. No. El, el mío va, eh, son sí. 15 segundos o derechos, o se va filmando de a poquito. ¿Pero en te en pasa, por ejemplo, que vos tenés una conversación con tu amiga que te divierte y le decís, hagámoslo otra vez, pero la filmamos? Sí. O, eso lo, lo Exactamente así, sí. O si no la, la estoy filmando, la estoy filmando mientras la, me está hablando y ella no se da cuenta y me pasa con mi novio y después me dice no me digas que esto es para Instagram, más vale. <risa> <risa> no, sí muchas veces me ha pasado eso. Y lo tuyo que es un laburo es de edición bastante es importante. Complicado, sí, porque tengo unos días para escribir todo lo que es el guión y que me cierre. Y después tengo, le digo, bueno, los personajes, ¿cómo los hago? Dos o tres días de grabación y después todo lo que es editar, que ahí es lo peor. ¿Vos <laughs> estudiaste para, bueno, en, en la facultad? Ahí sigue. aprendiste a editar. Aprendí a montar, que a editar nadie me enseñó. A, a editar aprendí yo tocando, pero más o menos aprendí los ritmos y esas cosas que son fundamentales para contar una historia. Eh, y ahí bueno, todo el proceso de edición que te juro que lo odio, pero es el camino a, o sea, lo tengo que mostrar. Claro. Eh, pero bueno también. ¿Te gustaría tengo, como conseguir un editor copado. Tengo que alguien te... que me ayuda. Ah. Pero pasa que cuento mucho, es como que es mi toque, es mi ritmo, es claro. mi forma de es contarlo. Difícil. Y así siempre termino editándolo yo, lo último. Ustedes saben que uno de los fines más usados, yo no sé, porque estoy fuera del mercado eh, de las redes sociales, es el levante. Sí. Es que haya levante en las redes sociales. Por eso nosotros en Tipos de Minas quisimos hablar un poco con los hombres para que nos cuenten qué opinan sobre el levante en las redes sociales. Sí. Y esto nos decían: El levante online tiene algo que es interesante, que es permite que el tímido sea un lanzado. Personas como yo, muy tímidas, desde. El MSN, me fui para atrás un poco en el tiempo, eh, creo que empecé a ganar un poco más. El Levante online claramente mata al, al Levante cara a cara. Se acabó el Levante persona, no es que mata. Esta cosa de no, en nuestra época, ¿y para qué lo vas a hacer? Un tiro de cebita es el online y un tiro de plomo es el de cara a cara. Puedes como decir, bueno, no, yo iba a caballo al trabajo. Pero hay auto, ¿no? Como, te tenés que adaptar. Yo creo que es sabes que de la otra persona a qué le gusta, que no, puedes chumear un poquito, estoquear lo suficiente y es más chance de que salga bien. Se acaba un poco esta antigüedad del macho en la barra acodado pidiendo un Campari y encarando. Es mucho más parejo, así que banco a muerte el Levante Online. Lo recomiendo. Bueno, es un poco unánime, las opiniones todos rebancan y es porque en realidad eh, ah, yo banco mucho más el pibe que, que tiene a Gasha, que te llama por teléfono y, y te habla. Eh, ¿Ustedes le, les tiran muchos tiros eh, por las redes? Ah, ah, sí. A mí no. <laughs> ah. Le tiene miedo no, a tu novia. Por las dudas que esté, Javier riendo. No, no, a mí no, porque claro, saben que estoy de novia y rebotan como un, una pared. Claro. Sí, sí, sí. No. Sí, sí. Eh, sí, sí, pero bueno, qué sé yo. no... Es complicado porque si son seguidores, es como que es complicado que sean seguidores. Pero por el otro lado, siempre estuvo el que desde que hay internet se anima mucho más. Y no está tan bueno, pero creo que yo también soy parte, todos somos parte de eso que no nos animamos tanto porque todo va... A traer una pantalla. Está Después, el toque de Facebook, ¿viste? Claro, en entonces Facebook se van animando es menos, es todo más así. Pero claro, Grego, Grego Roselló, uno de los hombres que nos hablaban recién, decía: Bueno, obvio, si tienes esta herramienta, ¿para qué wow. vas a ir en caballo si tienes un auto? A Gregor eh. no le queda otra, también es un chanta, <laughs> es un chanta, Grego. Sí, Grego está de levantando de lo lindo. Sí, es que las estrellas de las redes levantan de lo lindo, es como que son las nuevas estrellas de rock, un poco. Y, y me parece que es muy importante para el tema del levante, la Foto que metes de perfil. Aparte de que te define mucho, Uf. yo quiero ver qué fotos tienen ustedes de perfil. A ver, ¿las tenemos por ahí? Ah, ahí está Day Hernández sacándose un moco. <laughs> ¿En Ay, qué redes está? Está bien, es muy sexy. Eso es Twitter, ¿no? ¿Y, y la de Belu? Dale, escucha. Ah, ah, bueno, diosa. es medio de levante. Ahí podemos decir que es medio de levante. ¿Ustedes tienen algún tip de qué? ¿Qué va y qué no va en la foto de perfil? No, yo he tenido foto de cualquier cosa de perfil. Siempre es como que más o menos que salgas decente, porque es como la foto de perfil no quiera salir bien. ¿no? Es bueno, como el currículo. Ahí vital. salí sacándome un moco, pero no era la idea, <laughs> te juro que no. <laughs> pero... Igual uno sale mejor en la foto de perfil de lo que es en persona. Eso sí, es verdad. Hay mucho, mucho Photoshop, mucho, viste, filtro, 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 filtro mucho filtro. <laughs> y después lo ves en persona y decís, pero. No eras así. ¿eh? No, me estás vendiendo otro paquete. Eso es un problema, es verdad. Hay mucha gente que de verdad miente, pero por el ángulo y la cosita. Todo. Y no te das cuenta que es. O te la imaginas, no sé, más chiquita o mucho más alta. A mí me dicen siempre. Ay, yo pensaba que eras alta. A mí me dicen al revés, yo pensaba que eras petita. Ah, no, chicos, no soy alta, o sea, tengo una estatura normal, pero tú dices, no, yo pensé que eras un mastodonte, iba tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces me grabo un poco más abajo y doy como más imponente. Pero. Hay trucos. Yo quiero escuchar es algunos libro. tips que nos dan los hombres <laughs> para tener la foto, para tener una buena foto de perfil. A ver. Si yo le tuviera que dar un tip a una chica que tiene que elegir su foto de perfil, todos tenemos como un ángulo que nos favorece, ¿no? Como el exceso de filtro, esto de no hashtag, no filter, mentira, ¿no? Para qué están, para usar la tecnología, mi amor. Yo tengo que ponerle un perfil preferido, o sea, todas mis fotos son de este lado. Menos mal que la cámara está de ahí, porque estoy estirado y chocha. En un momento me sale el otro y casi me mató. Lo que yo le diría es que sea una foto linda, que no muestre tanto, ¿viste? Porque hoy por hoy está de moda mostrar mucho. Además, algunas ya se pasan para el otro lado y muestran demasiado cosas que no queremos ver. La clave es. Que no se note que estás queriendo mostrar eso, como que parezca que sin querer, ¿viste? Ay, acá se ve un poquito, pero ¿entendés como este perfil? Una foto linda puede ser sacando boquita, o sea, boca de pato me va, eh, pero hasta ahí, no mucho más. Un ángulo que favorezca, un fondo que no sea mucha pared, viste, sin revocar, que ahí, qué horrible. Digo, si no tenés una casa linda, no pasa nada. Un amigo tenés que tener, que tenga un poquito más de plata que vos, anda a la casa de él, te saca la foto y la subí. <music> Hermosos los consejos, algunos más creíbles que otros, el de Chela, diciendo, chicas, muestran demasiado, no nos gusta, no te lo creemos. <laughs> pero bueno, vamos a estar hablando de esto y de muchas cosas más que tienen que ver con las redes. Si vos no entendés un pomo, quédate porque te vamos a explicar muchas cosas en, acá en Tipos de Minas, pero antes, Agus Leoni. Nos vamos a una pausa, la primera, no te vayas a mover. Aprovecha y sacate una selfie para subirle a alguna red en tipos de minas. Ya volvemos. ¿Qué hace Pato? ¿Qué hace Sale? Bien. Che, te quería decir, ¿puede ser que me hayas dejado de seguir en Twitter? Mm, sí. Ah, sabes que a mí me pasó un montón de veces que a veces como sin querer, como que dejas de seguir a alguien, pero es un error de Twitter, así que dale, seguime de nuevo y listo, no, no pasa nada. No, no fue un error ali. Perdón. No, fue un error. no, no, es que estoy tratando de que mi Twitter sea solamente laboral, pero igual te sigo en las otras redes sociales, no pasa nada. No pasa nada, nada. mira, ahí ya está, te dejé de seguir yo también. Y te tengo en las otras redes sociales, ¿eh? Vos ¿Okay? no entendiste nada. Bueno, ¿sabes qué? Ahora te borro de Facebook sí. y listo, quedamos a mano, ¿te no, parece? Mira, yo te, te devuelvo, te borro de Facebook también y por las dudas te bloqueo. ¿eh? Está bien. ¿Me, ¿Me bloqueas? Dale. Sí. ¿Sabes qué? Ahora entro a tu canal de YouTube sí. y me desuscribo. Ah, genial. Mira, yo no solamente me desuscribí, también te borro de Instagram y de Vine. Excelente, dale. Adiós. Estoy entrando en WhatsApp para irme a ese grupito que tenemos bueno, y genial. te saco de Snapchat. ¿Sabes qué? No estoy en Snapchat, ¿entendés? No estoy en Snapchat porque estoy grande para Snapchat. No entiendo Snapchat, así que oh, no me importa. ¿Qué, ¿No lo entendés? No, no, no. Mira, saca la lengua. Sí. Bueno, mira. Acá le puedes agregar este dragoncito, acá no, está. está buenísimo, reto, re bueno. sí. ay dale, me abro uno y me seguís, dale, de una. Ay, genial, una. Sí. ay son tan graciosos, sale Baber y Pato, con un gran actor, impresionante, eh, no, en nuestra producción, los guionistas, comediantes, <laughs> está lleno de gente muy talentosa, ¿qué onda? Ustedes están pendientes de los seguidores, eh... ay se me bajó bajaron tres, no, no, tanto no. No, no más o menos. No estoy así todo el tiempo diciendo, uy, subí, subí, subí. Lo del millón, obviamente, estaba esperando el millón porque es un número muy importante. Ay, pero no estoy. El, el, el millón. Oh, 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 no, pero porque es, era la meta, es la meta. Desde que empezás en YouTube es como el millón. Eh, pero no estoy tan, tan pendiente. Estoy más pendiente de, de estar con ellos en las redes que de los seguidores por los números nada más. ¿Registran cuál fue el momento, Belu, eh, que explotó tu cuenta? ¿Dijiste, a partir que hice tal cosa que fui a tal lugar, explotó? No, fue muy gradual todo. Eh, yo sé que el año pasado en el Mundial eh, subieron una nota en Infobae que estuvo muy buena acerca de los videos y creo que eso me dio quizás popularidad. Eh, pero venía subiendo todo gradualmente. O sea, no fue de un día para el otro, fium, así. A uno le gustó el video, lo comentó, tagueó a otro, etiquetó, a y sigue estando así la cuenta porque va subiendo. Si yo subo contenido, suben los seguidores. Si yo no subo contenido, no suben seguidores. Hmm. Creo que a vos quizás te debes pasar la Es Exactamente lo mismo. igual, sí. El crecimiento es gradual, es poco a poco. Capaz que sí, determinados videos hicieron que suba un poco más, sí. pero no es que de repente explotó y tenía 700.000 por X cosas. Como estrellas de las redes, sí quisiera que nos cuenten, porque lo deben tener un poco estudiado, la diferencia de los públicos, por ejemplo, que están en Facebook, que están en Twitter, que están en Instagram, que están en Snapchat. Ah, eh, ¿Qué, en Facebook qué tipo, quedó, qué tipo de... a ver, quedó la abuela y la tía y la sí. mamá, que decís que te comenta todo y comparte todas las cadenas de oraciones, todo te comparte <laughs> todo sí, igual sí. mi mamá ahora que, que yo estoy en Instagram se hizo un Instagram y también quiere hacerse un Snapchat entonces estamos medio complicados con las cosas que subimos pero claro eh, digamos que en Facebook quedó la abuela sí mi sí, amor ya que, sé le mandamos que se un está beso quedando enorme. un poquito el Face. El, eh, y después en Instagram qué perfil te? O, vayamos a Twitter Twitter qué perfil para le retin el Twitter no sé yo el otro día hice un, una pregunta viste que puedes hacer encuestas sí. qué edad tienen y la mayoría era de 12 a 15 Llego. Ah, porque en otras redes sociales no es tan así. En Instagram hay de todo. Para mí, el Instagram hay de todo. ¿está? Yo, Twitter, lo uso como buscador igual, para buscar noticias o tendencias. Claro. Eh, con las palabras claves que son los hashtags, eh, vas buscando las cosas. No. Yo para eso lo uso Twitter. Pero mira, ¿qué perfil de gente ves? Empresario en Twitter. Empresario. Sí, hay muchas empresas, cada vez hay más empresas en Twitter. Sí. Y se están mutando a Instagram. Mm. ¿Y en Instagram qué perfil? Yo me siento mucho más Twitter que Instagram, por ejemplo, pero no sé por qué, porque <laughs> es algo medio subjetivo, es pero que debe tener una explicación. El Instagram, bueno, ella es diferente porque es como crea contenidos en Instagram, son videos, pero generalmente son Si no sos empresa porque querés promocionar la remera que, que estás vendiendo, son más chicos que facheros, el que hace fitness, el, la comidita, como algo bastante juvenil, porque te muestra mucho la imagen, es mucho de la imagen. No está la, la señora capaz de, no sé, 60 años viendo la tele y se saca así, <laughs> es muy raro. Es que es una aplicación sí. fotográfica en realidad. Instagram se creó como una aplicación fotográfica que se podía subir contenido de video, pero... Eh, eh, sin perder la parte fotográfica y creativa de la imagen visual. Ahora ya es cualquier cosa, sí, o sea, no, en, no. Mi, en mi caso es cualquier cosa menos eso, menos imagen, imagínate que la cámara acá y sin maquillaje, o sea, de imagen no tiene nada, en mi caso. No, pero es verdad que ahí es como que somos todos un poco modelos en potencia. Y en el, filtrito, el filtrito, ahí nació sí. como los filtritos, la mentira, la pues mentira siempre estuvo. De pero ahora es como masiva, porque te lo hace todo el Instagram. Antes vos tenés que ir a Photoshop, ponerle... Ahora no, directamente vos sacas una foto y ahí de repente sos Valeria Massa. Es buenísimo, es buenísimo. Pero a la vez no es tan bueno, porque cada vez acrecentás la mentira, ¿viste? Claro, Como, todo, todo después todo te ven filo, ¿no? en vivo. Claro, vos no te reconoce nadie. Y ahora viene la pregunta del programa, me parece que es la que todos estamos esperando, todos los adultos. Explíquenme brevemente Snapchat. Snapchat. Es lo mejor. Porque pero seguramente me encanta. tu hijo, tu nieto, lo está usando y vos querés estar en la onda, y ahora las chicas te lo van a explicar. A mí me encanta. Hace muchos años que está Snapchat en realidad, sí. pero yo tengo una amiga que está viviendo ahora en España y me dice que Snapchat en España murió, que no, nadie lo usa, es re out, estás re fuera de la tendencia. Y Acá si no tenés Snapchat, sorry, Claro, un son las es. Pero, raro, Unidos Unidos la está es. Son videos de 10 segundos que se suben y duran 24 horas para que la gente los pueda ver y se mueren y, y desaparecen. Lo A menos único que, que, te que te los guardas, no te los guardas puedes guardártelos en el Y la el gente teléfono? también los puede guardar. Ya hay como programas para todos. Pero la idea es Ay, que no estés pendiente. Sí, mis seguidores a veces los de Snapchat me lo suben a Instagram. Es como que ellos pueden descargarse con otras cosas. Pero la magia es... Que te mantiene pendiente porque si no lo ves desaparece. Entonces es como que todo el mundo está a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque Mariana ya no está. Y ese sí es para un público bastante joven. Sí, ¿no? sí Eso sí. Como que si tenés más de, de no sé, 30 sí, y tenés sillón. Mamá, no podés sí. tener <laughs> no snapchat, nada, nada. O sea, nada. no. Chica, yo voy a ir con otra eh, para mí es una estrella de las redes, quizás no un millón de seguidores, pero ahora se las, se las voy a presentar. Es la mismísima Connie Ballarino. Ay, gracias. Sos la única que pensás que soy estrella de las redes. No, porque Connie aparte es comediante, es guionista de este gran programa. Y tu amiga. Sos mi amiga. Ah. Sí, es amiga ¿Eh? linda que todos tenemos. Y eh, yo sé que vos tenés como un vínculo raro con los seguidores. Con mis 3960. Hasta yo tenía 60. Hoy no 59. Yo no sé qué hice. Como que ofendí a alguien. y Digo, ¿qué te hice? Perdóname. Hice una RT. Además, viste vos decís, hice una RT, un amigo de lástima. ¿Por qué me dejas de seguir? No fuiste vos, ¿no? No, 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 no. Igual yo no no quiero, Parezco medio desesperada por los seguidores. Porque hay, hay chicas que están desesperadas por los seguidores. Viste que yo... Miro muchas cuentas, pero en realidad es para ver lo que pone la gente. Y hay muchas que está tipo, seguime, 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 Candetinelli, seguime, Candetinelli. Me separó un poco, flaca. ¿Por qué te importa? ¿Para tanto? qué crees que Candetinelli vea tus fideos a la boloniesa <laughs> que pusiste el domingo? Pero viste que hay gente así. También me, me tiran onda, ¿eh? Te tiran los gatos. ¿Qué estabas diciendo eso del Levante? Sí. sí. Me, Seguidores que te tiran onda me, por las mucha, redes sociales. Me por ejemplo, pusieron, por ejemplo, Te amo como a las milanesas. <laughs> No sé, dije, bueno, eso es onda, no salvo que sea vegano. Eh, me pusieron, no sé, eh, me pusieron, por vos dejo de ver los Simpsons. Eso es una declaración de amor posta y también me mandaron una foto del miembro. Ah. Li, sutil, un chico Pero, muy ver, sutil. Eso pasa mucho y es muy raro. ¿Y cómo lo, cómo lo tomás? Porque yo hice así, dije, ay, a ver este video, y me apareció una cosa. Y dije, ah, bueno, dale, sí, tengo ganas de verte, de verte la cara, ¿no? Yo no entiendo a la gente, que es como que te sube esas cosas, decís, ¿qué se le pasó por la cabeza, no? Claro, el bueno. decís, eh, porque suele pasar y vos quizás decís, no es que porque me mande esa foto, yo ahora sí quiero conocerte, Obvio. al contrario, Dejame elegir a mí la que quiero ver. Claro. ¿no? <laughs> eh, hablando de este tema, eh, con, no sé ¿qué, qué onda vos con tu sex y las redes sociales. de esas miras que estoquean, estoquear abuela es como fijarse todo lo que pone el otro. ¿Quién no lo hace? Para mí la mina que no lo hace es porque no tiene wifi en ese momento, es como es imposible. Yo, y, y te voy a decir una cosa, Dalia. Yo creo que sé más de la vida de mi ex ahora que cuando convivíamos. Sí, yo porque dice, cuando convivíamos él venía y decía, cómo cómo se fue bien, bien, sí, bueno, vamos a dormir." Ahora sé todo. Sé dónde está, qué está pensando, porque vos vas y con las redes decís, bueno, en el Instagram a ver dónde estás y si sale, Sí que estás acá y me voy al Twitter y me fijo qué estaba pensando en ese momento. Y digo, "Ah, sí, Hashtag feliz, así que está hashtag feliz. Y me fijo qué minita le pone me gusta. Digo, ¿así que esta te quiere bajar? Porque la que te pone me gusta todo es porque te quiere bajar o porque es tu vieja. Porque mamá me pone todo, me, a todo me pone me gusta. Yo creo que mi vieja de pensar que si no le pone me gusta, como que me deprimo, es verdad también, ¿no? Porque, viste, que los padres no entienden nada de... Mi papá no entiende que el muro es muro. Viste, digo, papá, a ver, muro. La palabra te dice muro, ¿entendés? Él te pone todo, te dice, capaz, che, Connie, ahora salgo del banco, salgo con mil dólares, pasar. ¿viste? Dice, papá... Es muro, ¿viste? No le dice pared interna del edificio, no te lo ven todos. Pero es muy gracioso porque esto que nos pasan con los padres, después capaz que aparece un nene de cinco años y, y se, me carga, ¿viste? Porque viste que los nenes entienden todo. Yo el otro día me pasó algo súper gracioso que estaba con una amiga y estaba con el sobrino y el nene, viste, me agarra el celular y me bajó una aplicación, me actualizó todo. Y me borraba troyano. Yo qué sé, yo decía, viste, decía, ¿cómo hacen, viste? Cuatro años tenía este nene. Y digo, ¿dónde mierda estudió programación? En el útero, ahora la placeta te manda anticuerpo, nutrientes, el office. Dani estos pibes no vienen con un cordón umbilical, vienen con un puerto USB. Ay, Connie Ballarini, ¿cuánta <laughs> información nos acabas de tirar? Vamos a estar hablando de esto con Belu, con Dai en el próximo bloque. Acá en tipos de minas no se muevan. Ay, Connie. Por favor. Volvimos de la pausa y si todavía estás ahí. Quédate un ratito más, que lo mejor está por venir en Tipos de Mina. ¡Bravo, un León! Y lo mejor siempre está por venir. Y yo estoy con las invitadas. Y quería contarles, preguntarles en realidad, eh, en todos estos años, ¿qué sienten que fue lo más groso que les pasó eh, gracias a las redes sociales? Bueno, lo, lo de Michelle fue una locura enorme. Contá brevemente porque hay gente que... ¿Qué, qué Michelle? No sé. Eh, Michelle Obama, que la entrevisté y la presenté en un evento muy importante que hizo eh, cuando vino eh, hace muy poquito. Y fue una locura. Los de Google me llamaron para decirme que había quedado seleccionada por la Casa Blanca para ser la presentadora. Primero era presentadora, después salió esto de poder entrevistarla. ¿Dónde estabas vos cuando te llamaron? Estaba grabando uno de mis últimos videos de comedia en un colegio también. Eh, y no entendí mucho viste como que yo estaba muy estaba Parece grabando es una joda pero claro, te llamamos de sí. casa blanca pero... sí sí digo dale dale le dije después hablamos y el otro día me dice no al final está confirmadísimo la semana que aparte la semana que viene viste una cosa de casi me muero cuando caí Creo que me tardé en caer, pero igual no podía, la noche entera no podía dormir. Y eso que yo hago presentaciones, pero esto era algo único, era otra cosa. A mí me gustó mucho cuando estabas con ella eh, esta frase que usaste de estoy orgullosa de mí. Por... <laughs> me encantó, me encantó esa seguridad. Es que eh, sí. Belu, a mí me invitaron una vez a un programa que... ¿A este? Exactamente. Era este. Me, me cagaste el remate. Ay, perdón, vamos a derribar, vamos a Toma dos. Dale. No, mi, la verdad que no me pasaron ningunas locuras como vos de entrevistar a nadie importante, pero bueno, cuando me seas la entrevista para ESPN voy a poder contarlo. Ay, qué suerte. Eh, Connie, eh, a mí me empezó a seguir topa. <laughs> Pero Pero era vez... lo, yo me fijé si no era fake, porque una vez yo estuve re chocha que dije: Ay, Manu y me está siguiendo, y era una mentira porque tenía tres seguidores, y lo peor es que lo había hecho tipo un print de pantalla, lo subí. No. Y quedé como unas bolas. Y después, eh, la otra vez me mandaron un chico y me dice: Che, te, te puedo regalar una remera. Y yo dije: Ay, mi primer canje. Y dije: Dale, dale. Y le dije un montón de data y, y nunca más me contestó. O sea que, Ay, qué miedo la dirección capaz, de tu casa. Vos sí, ¿no? te tenés que hacer la Me parece que me quería secuestrar. Bueno, Ay, eh. bueno, chicas, vamos a ir un momento lúdico de este programa que se llama Multiple Choice. Ah, yo ¿sí? les hago una pregunta, les doy opciones y cada una me dice cuál elegiría. Facilísimo. Desde la no, primaria que hacemos estas cosas. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una estrella de las redes? Connie, vos tratá de ponerte en el rol, ¿no? Dale, sí, no, sí. no, vos sos mi estrella. Yo, yo digo lo mismo que vos, dale. Eh, que te empieza a seguir justamente tu ídolo o tu ídola que te inviten a almorzar a lo de Mirta o a lo de Susana, que te empiecen a regalar cosas tipo canje, como decía Connie recién, mm. o que ese chico o esa chica que en el colegio te hizo bullying te mande solicitud de Facebook y vos la rechaces. <laughs> ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Elijo la última, pero así, de una. <laughs> voy a la última porque la pasé tan mal en toda la primaria y la secundaria que espero que todos ustedes me estén viendo a dónde <laughs> estoy sentada en este momento. No sé si me conviene tanto. <laughs> Eh, eh, yo elijo la última, muy bien. Eh, Las chicas. Yo los regalo, pero todavía no me regalaron nada, entonces quiero que me regalen algo de canje. De canje. Chicos, mm. canje. canje. No, yo creo que elegiría que me llame Susana o me llame Mirta, pero como reconocimiento. Para decir, wow, porque es como que mis papás todavía no. No sé si mis papás que ya están muy en el tema, pero mi familia. ¿Tú viste esto de internet? Creo que Esta hay. Esta boluda que hace esos videos. Entonces, para la gente prejuicios. más <laughs> grande, por lo menos, es un público y un reconocimiento que está bueno también acaparar. ¿Tus papás yo no por te otro... decían dejar el celular? ¿Puedes dejar el celular? Sí, sí ¿ahora? Ahora no lo no puedo y dejar. Y ahora está mi viejo. Sí, videos. No, no puedes hacer más videos. <laughs> bueno, Dai, vos metés mucho a tus papás y son, se sí. prestan absolutamente y son muy divertidos también. Sí, los meto como actores, como todo, la verdad. reacciones, ya están para todo. Pero ellos son graciosos de por sí, hay que explotar todo. Todo. Yo trato de explotar todo. Usar lo que está a mano. Sí. Muy bien. Eh, segunda pregunta. ¿Qué es lo más hincha que le puede pasar a una estrella de las redes? Y van las opciones. Eh, que en cualquier lado te tiren ideas para los videitos. Los comentarios jodidos, los mala leche de los que hablábamos antes. Haber tenido una idea genial, como decías antes, y ver que otro la acaba de subir y dices, ay, yo lo estaba editando. No. Y justo, lo sube alguien. O pasar por la puerta de un colegio y que nadie te registre. <laughs> ¿Qué es lo peor que le puede pasar no, a un hombre No, que te roden la idea a mí. Para no robar. Un... ¿Viste que, 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 que ideas te, son de te todos. ganen, te ganen de mano. Ganen porque si idea. vos venís elaborando la decís, esto la va a pegar. <laughs> y tenés que ser primero. También te, te, es un estrés constante, porque tenés una competencia. Sí, cada vez enorme. hay más gente que filma videos. Claro, para. es sí, enorme no, no, no. Y, y eso es terrible. Porque lo de los haters se. Haters son los, los que comentario. te claro. hacen comentarios jodidos, mala leche. Eso en los siempre ojos. van a estar, y siempre es como que uno. Pero en toda la vida, ¿no? Es como que la gente en contra va a estar siempre. Pero esto de que se adelanten. Da, ay, ¡Yo lo hubiera hecho mejor! <risa> <¿Sí>? <risa> yo, ¡Yo lo hubiera contado mejor! Yo quería esta pero, historia. Melu, sí. ¿qué te repase? Oh. No, no, coincido, coincido. Que, que la idea que vos tenías, que quizás yo. Me ha pasado mil veces. Me la anoto, me la agendo, digo, esta la hago el viernes, porque voy a estar en este lugar. Mira este, ya la hizo, me <laughs> quiero morir, ¿ahora qué pienso para el viernes? Y bueno, eh, lo sí. de los comentarios malos, yo creo que el día que la gente tenga que pagar para hacer malos comentarios, no los hace más. Porque cuando le tocas el bolsillo, sí. viste, ah, que nadie, nadie hace no. nada. Yo con eso siempre tengo la misma teoría, digo, nadie que esté re feliz con su vida va a estar metiendo, sos no. un boludo, o sea, no tenés tiempo para... No, para no, usarlo. es parte de... También porque no sabes cómo es una pantalla, da lugar a un montón de cosas, vos no los ves y demás, pero ni hay que alimentarlos, yo ni los leo, cuando yo veo a alguno pues pim, pim, salteo, es como... Negación, que... negación. No, porque vos le das bola alimentás. Y Total. es como ellos, ellos lo que quieren es eso, ¿no? Sentirse un poco parte de todo y diciendo, ay te amo, capaz que se siente, no, vamos a hacer la parte oscura, pero nada, no, yo ya ni les doy bola, la verdad. Boni? Yo les contesto. Yo les contesto y trato por, por sí, de hacerlo posible para amiga? que me quieran. Digo, disculpame, yo qué sé. Porque además digo, capaz que así, para que no me deje de seguir. Entonces, Estamos con tres chicas que saben mucho de redes sociales, que la pasan bien, que tienen su identidad propia. Pero hay mujeres de otras generaciones, tal vez, que no la tienen tan clara. Mira. Eh, eh, eh. ¿Y por qué querés una selfie? Porque por no el veo que no lo que nos, saca, donde saca, que nos sacamos las cuatro juntas. En lugar de selfie sacaba una foto, una foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Susana, Susana. vos no salís. ¿Pero o ponete vos, a ver, más abajo Ay, y hacer no, una arriba y otra... Hacia. Y bueno, que dos se sienten y una, tres, dos paradas. para acá. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver, ahí, rojo. Ay, no, es inútil. No, yo no, no salgo. Y seguimos acá en Tipos de Minas, último bloque. Estamos hablando de redes sociales con estrellas de las redes sociales. Eh, y yo quería preguntarles, chicas, ¿por qué creen que ahora los jóvenes, cuando uno dice los jóvenes, te sentís de 74 mil años, sí. <laughs> no miran tanto tele y están como mucho más atraídos por las redes sociales? Porque mm. pueden elegir quizás lo que quieren ver. Sí. Entonces la, la tele no les impone lo que. Ellos eligen, hoy Tengo ganas de ver deporte, tengo ganas de ver, viste, tutoriales, que ahora están re de moda los tutoriales. Eh, tutoriales es cuando alguien te enseña a hacer algo específico, por ejemplo, cómo cocinar un pollo al horno. Mm. Bien básico, sí. mi ejemplo. Sí. Pero generalmente son ejemplos así de básicos los tutoriales. Javier tiende a bajarse tutoriales de cómo ganarle a la Play. Entonces, <laughs> eso es lo más complejo, sí es una locura, pero se baja cómo pasar de nivel en la Play. Dios. Qué desgracia. ¿Vos por qué crees que pasa esto? Y yo creo que también lo que nosotros eh, damos es algo más. Expo no tenemos tanto filtro. Creo que la tele es como un poco estructurada y los chicos ven en nosotros algo muy natural, algo sí. más de ellos. Entonces se sienten muy identificados. Aparte, ponele, vos ves una serie. Eh, no ves tanto a la persona, al actor. Ves lo que es el personaje, ves algo armado. Nosotros, yo le hablo a la gente, le hablamos. ¡Ey, yo no sé qué, lo amo, no sé qué! Hay algo más personal que creo que la tele. Eh, no lo tiene, por así decirlo. Algo más fresco. Es verdad, vos, eh, y es verdad que hay un montón de cosas que en tele no se pueden decir, no se pueden hacer. Claro. Mm -hmm. Y ustedes tienen como esa libertad total. Y aparte esa cosa bien democrática que el que te quiere seguir te sigue y el que no. Te elige la gente. Eh, te elige la gente, sí. exacto. Esa es la frase. Como, <laughs> sí, como que tu jefe es la gente sí. en las redes sociales. Y también hay otro ritmo. Eh, la tele es como que ya, va, con la ansiedad que estamos manejando todos, <laughs> es como, viste <"¿Vale>? que quiero. <laughs> Ver muchas cosas al mismo tiempo. No digo que esté bien, sí. no está bien, pero es como hay otro ritmo. <laughs> eh, chicas, antes de despedirnos y darle los regalitos este, muy bonitos que tenemos acá, cuéntenos dónde las podemos ver, o en qué proyecto andan, Belu. En las redes sociales, donde busquen Belu Lucius, porque unifiqué todas mis redes Ajá. para que me puedan seguir por todos lados con Belu Lucius. Belu Lucius. Sí. Excelente. No, y Day? ahí me pueden encontrar en Dayana Hernández, en YouTube y en. en yo tengo como las redes no son un, tan unificadas es Dayan Hernández oficial en Instagram y en Facebook y Day B. Hernández eh, en lo que yo, yo me Snapchat humilo, en Twitter en Snapchat lo que sí yo ahora me voy a, a dar un show en México y me voy a Nueva York, entonces pueden ver todo lo que haga y lo que suba en ah, mis redes sociales. Entonces los, los, que los que te llevan a vos me pueden llevar a mí porque no me voy a <laughs> ningún lado y tengo bueno, libre bueno, la semana. En que Nueva viene. York te llevan a hacer así como una charla? Eh, lo de Nueva York, sí es una charla de Google que se llama la cumbre de los youtubers, los supuestamente más grandes del mundo van de Europa y, y, no sé qué es, no me quieren decir, así que estoy como. Pero vos viajás, ¡Ah! está sé, buenísimo. Yo voy. Qué bueno, bueno, eh, felicitaciones, Muchas gracias. la verdad. Muchas está buenísimo gracias. porque si no sos tu propia jefa, amigo. está hmm. buenísimo. Eh, sí. Connie. Yo no me voy a Nueva York, capaz que voy a Sarandía a, a grabar a mi abuela, ¿no? Ah, o sea, eh, un video no, porque... Connie se caracteriza por hacer unos videos espectaculares con su abuela que tiene sí, 91 y, y está es, actuando. Es una genia. ¿Eh? Ay, como la mía! Sí, una genia. Tiene. Bueno, no escuches, abuela, este momento baja el <laughs> 95. Ah, bueno, yo tenía 103, contar. pero se me murió hace un mes. Oh. Pero bueno, todavía no era normal. Era ahora. Y, sí. y está actuando. Yo, stand-up, eh, y el 24 de mayo hago otra función en el Belma, sacada. Y, y la vieja el otro día me dijo: ¿Y ahora qué hacemos para.? El próximo. Está re chocha, Ay, no sé toda luchada Que claro, creada, la, la abuela actúa en no el No la teatro vayas también. a reemplazar con ningún otra abuelo. No, eh. no, 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 no por te mata. Bueno, <laughs> chicas, les agradezco muchísimo a todos oh. por haber venido. Tenemos regalos, miren, tenemos regalos de Bikesen, que son unos cuadernos artesanales, que Ay, ahí, los porque están queridos. buenísimos. Los cuadernos para las minas todos creativas, son para mí, los, los dos, dos sí. Ay, bueno, muchas para gracias. las minas creativas, los cuadernos están Ay, buenísimos para vos. Ay, Y también de Coffee Town, que este que hay unos cafés muy ricos. Ay, mira qué lindo ese cuaderno. Es hermosísimo. Ay, me encanta porque ahí me anota muchas lindo. ideas y está Ay, me buenísimo. Ah, y también están buscando alojamiento en Buenos Aires. Les recomendamos el Hotel Cristóforo Colombo en Palermo, un hotel con todas las comodidades. Reservas al 4778-4900 o al mail que figura aquí abajo. Y ahora sí me voy con la frutilla del postre habitual de tipos de minas. Ya te estuvimos escuchando, a Leoni. ¿Tenés redes sociales? Es, toda, estoy en todas las redes sociales y la que se inventen voy a tener que estar aunque no entendí nada del Snapchat todo esto hoy, pero Youtube mi canal en Youtube donde pueden escuchar mis canciones pueden ver acá las canciones de tipos de minas Estoy en Instagram, en Wensifro, en Wencesburg, <laughs> en Officer, en Shadow. En hay que estar en todas las redes sociales. Mucha gente me dice, che, no sé dónde puedo ver la Aus, y porque de verdad eso es como eh, la sensación de tipos de minas. Eh, en esos videos hay un montón de canciones y después la pueden ver en vivo, sí. pero en las redes sociales ella avisa en qué teatro ves estar. Claro, o, o vienen a casa, tomamos un mate y vamos viendo. Eso puede pasar eh, puede también. Sí. Estuvimos hablando de redes, sí. vos tenés algún, algo para decir al respecto. No, yo de redes no tanto, pero quería contarte una anécdota que me pasó con mi mamá, de, si te parece, de, con el WhatsApp, con el A tema ver. de las tecnologías. Mi mamá eh, hace poquito me dijo, Agus, ¿qué te parece si hacemos un grupo de WhatsApp? Dale, más sí, pero eh, ¿con quién? No, vos y yo. <laughs> no, claro, pero el tema es que el grupo es un grupo, digamos, es un grupo que tiene que ser... Eh... No, pero vos y yo... Y ahora... Bueno, ahora tengo un grupo que se llama Agus si y Mami en WhatsApp <laughs> y básicamente es, eh, ahí nos pasamos fotos Qué y, y es lo mismo, charlamos lo mismo que en el otro, digamos. <laughs> Pero bueno. Pues ya van a sumar más gente, no sí, se dan sí, problema. sí, No hay problema, no, no está bien el grupo así. ¿no? Y Porque hay que tener redes. Sí, hay que tener redes. Hay que tener redes. Y yo hoy te traje como una conclusión de, la, de todo el programa que vimos hoy. Y, y arroba, la, arroba Negra León y soy en Twitter. A ver, por favor. Bueno, dice sí. Es una cumbita, tiene un corito para todos los que quieran que cantar. Y les agradecemos, por supuesto, a las invitadas por haber venido. Se terminó el programa, pero volvemos la semana que viene. Hoy te contamos qué es lo que hay que hacer para ser una estrella en las redes. Arroba, canal de la ciudad, hashtag tipos de minas y ahí está. Por si quieres dejar algún mensajito o algo para recomendar. Es tipos de minas, sí y señor. Es tipos de minas, sí y señora, con Dalia Goodman. Nuestra conductora es tipo de minas, sí, señores, tú es tipo de minas, sí, señora, cóndale a Goodman y esta servidora. No te lo vayas a perder. No, no, no te lo vayas a perder. No, no, si no lo viste en la tele, búscanos por la internet. No te lo vayas a perder. No, no, no te lo vayas a perder. Si no nos viste en la tele, búscanos en la internet. La internet, qué bravo, León. Y hoy estuvimos hablando mucho de la internet acá en Tipos de Minas. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado y nos vemos en el próximo programa de Tipos de Minas. Muchas gracias. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. Eh, ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del canal de la ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.